Esta es una Dreamcast versión europea. Fue la última consola que vendió Sega, y a pesar de un diseño y rendimiento bastante bueno y un catálogo de buenos títulos, no tuvo el suficiente éxito para resolver la mala situación económica de la compañía. Os hago este pequeño resumen para que podáis ver cómo es una Dreamcast en buen estado estético, no como esta Dreamcast japonesa que he adquirido, cuyo estado es lamentable. Pero voy a hacerle una serie de modificaciones que mejorarán la funcionalidad y la estética de la consola. Lo primero de todo es conseguir que la consola arranque, ya que al ser japonesa no está preparada para el voltaje europeo, y para eso voy a sustituir la fuente interna con una Dream PSU, un reemplazo de fuentes de alimentación para consolas Dreamcast. El kit de Dream PSU consta de unas sencillas instrucciones en inglés, la placa que sustituye la fuente, un adaptador de corriente de 12 voltios y 3 amperios y distintos adaptadores para los diferentes enchufes del mundo. Para instalarlo, primero hay que abrir la consola. Desconecto el módem o el accesorio que haya conectado en la bahía de expansión en ese momento para acceder al tornillo que hay oculto, y quito los 4 tornillos de la parte inferior. Le doy la vuelta a la consola y retiro la tapa superior. Desconecto el cable del interruptor y retiro los 2 tornillos que sujetan la placa de la fuente de alimentación. Ya solo tengo que desencajar la fuente de su sitio y retirarla. Saco la placa del Dream PSU de su bolsa y la coloco en su sitio, conectando los diferentes pines que dan voltaje a la consola. Después aseguro la placa con un tornillo. Coloco el conector externo de la placa en el hueco que antes tenía la toma de corriente y conecto el cable del interruptor al Dream PSU. Ya solo queda volver a poner la tapa superior y asegurarla con sus tornillos, sin olvidar el módem que vuelvo a instalar en su bahía. Ahora la consola tiene un conector para el adaptador de corriente donde se enchufa el adaptador de 12 voltios. Como veis, es una instalación muy sencilla de hacer, pero a mí no me convence tener que desenchufar el adaptador de corriente cuando apago la consola, para evitar que consuma electricidad. Y además es demasiado fácil y quiero complicarlo un poco. Así que meteré el adaptador de corriente dentro de la consola. Lo recordaréis de otros vídeos, pues hice lo mismo con 2 consolas Sega Saturn. Lo primero que hago es cortar la fuente de alimentación original para aprovechar la toma de corriente. Con una cuchilla trazo una línea y luego doblo la placa hasta que se separe en 2 partes. Como no necesito los componentes electrónicos, los quito ayudándome del soldador. Al quitarlos, he interrumpido la conexión entre la toma y el conector del interruptor, así que añado unos cables que restauran dicha conexión. Ahora he de desmontar el adaptador de corriente, que como no tiene tornillos, me ayudo de mi taladro de banco casero para abrir la carcasa. He de sacar la placa con cuidado, ya que está pegada por dentro. Con el soldador desconecto los cables y piezas innecesarias. En cuanto a la placa del Dream PSU, la saco de la Dreamcast y le quito los conectores. Con un cable puenteo el conector dedicado al interruptor, ya que lo voy a conectar en el trozo de la fuente original. Con las placas preparadas, solo tengo que conectarlas entre sí, con 2 cables, uno la toma de corriente a la entrada de corriente de la fuente, y con otros 2, la salida de la fuente a la entrada del Dream PSU. Pongo 2 trozos de cinta Kapton en la fuente para evitar cortocircuitos con las otras placas. Coloco 2 trozos de cinta en la pieza de plástico aislante para la fuente y pongo con cuidado la fuente Frankenstein que he creado. La sujeto con la cinta, poniendo cuidado de que no tape el disipador de calor que hay, y corto el sobrante. Termino de asegurar la fuente con los 2 tornillos que sujetaban la original. Enchufo la consola a la corriente y también con un cable la enchufo a un televisor. Y con algo de miedo, aprieto el interruptor. No ha habido ni explosiones ni humo, y en el televisor aparece la pantalla de inicio de la consola. Ya solo queda cerrar definitivamente la consola. Como ahora la consola tiene una fuente de alimentación compatible con cualquier sistema eléctrico,
le pongo un trozo de la pegatina del adaptador de corriente en la etiqueta de la consola. El Drink PSU es muy fácil de instalar y permite actualizar o adaptar la consola a otras regiones. Yo he llevado la modificación algo más allá, pero como se está manipulando aparatos con voltaje alto, no recomiendo a nadie hacer lo mismo. La modificación original es más que suficiente. Tendréis enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.